corté para ti. Tela de este joven vecino de Quilalí. Tiene la fragancia de una indita de acá. Flor de Zaraguaca que jamás morirá. Al pasar por Santa Clara. Bienvenidos, estimados maestros, a su segunda videoclase de multigrado. El día de hoy vamos a estar tratando de lo que son los TEPSES de multigrado en sus diferentes combinaciones. Vamos a estar trabajando desde la Escuela Agripina Rodríguez en Santa Clara del municipio de San Fernando, departamento de Nueva Segovia. Hoy vamos a ver cómo se realizan los TEPSES de multigrado para seguir creciendo profesionalmente mes a mes durante todos los años en que estamos trabajando en nuestras escuelas. Les recomendamos poner mucha atención a esta su videoclase para nuestro crecimiento profesional y mejorar la calidad de enseñanza de nuestros estudiantes. Los talleres de evaluación, programación y capacitación educativa, los TEPSES. ¿Qué son los TEPSES? La idea de los TEPSES surgió en los primeros años de la década del 80 y se retomó a partir del 2008 con el objetivo de mejorar los procesos educativos relacionados con la programación y la intercapacitación de los docentes. Como su nombre lo indica, los TEPSES son talleres mensuales de evaluación, programación y capacitación educativa. Son espacios académicos para evaluar la actividad docente del mes anterior y prepararse colaborativamente para el trabajo docente del mes que se acerca. Todo con el fin de brindar a los niños y las niñas una educación de calidad. En los TEPSES participan maestros y maestras de educación inicial o preescolar, primaria y secundaria. Todos con la meta en mente de evaluar y preparar la siguiente jornada de un mes. Hemos visto lo que son los TEPSES, ahora vamos a observar cómo lo desarrollan los maestros y las maestras de multigrado. Taller de capacitación, programación y evaluación, donde venimos a programar los contenidos que se van a desarrollar al mes. También venimos a compartir diferentes estrategias y experiencias que pasan durante el desarrollo de la clase. Bueno, en el TEPSE normalmente la evaluación de la programación anterior, la programación y la evaluación del trabajo del día, pero nosotros también aprovechamos para realizar lo que es el intercambio de experiencia de manera rápida. Hacemos pequeños círculos en los que los maestros y las maestras damos a conocer nuestras experiencias exitosas durante todo el mes. Bueno, eso me permite a mí tener una idea ya clara y general de lo que voy a ir a hacer con mis estudiantes al aula de clase y a la vez prepararme con anterioridad para ya a manera macro desarrollar mis contenidos con más cientificidad. El desarrollo del TEPSES se ve reflejado en el desempeño de los estudiantes. Nosotros lo ponemos en práctica en el desarrollo de las clases. Si los estudiantes van mejorando, aquí adquirimos técnicas y estrategias que nosotros podemos desarrollar. Bueno, yo pienso que el cambio de actitud en los maestros es fundamental. Los maestros debemos de tener una actitud positiva ante lo que son los TEPSES, el trabajo que vamos a realizar durante y después de los TEPSES. ¿Cómo se desarrollan los TEPSES? Como su nombre lo indica, los TEPSES tienen tres componentes principales: la evaluación, la programación y la capacitación educativa.
Asimismo, la realización de los TEPSES mes a mes implica tres procesos principalmente: el pre-TEPSE, el TEPSE mismo y el POPS-TEPSE. En los pre-TEPSE están involucrados principalmente asesores pedagógicos, directores o subdirectores que desempeñan el papel de coordinadores de TEPSE. En los TEPSES, los protagonistas son los maestros y las maestras. En el POPS-TEPSE está involucrado el mismo grupo de los pre-TEPSES. Los momentos del TEPSE. Básicamente, un TEPSE se desarrolla de la siguiente manera. Iniciación. El coordinador del TEPSE da las orientaciones generales del TEPSE. Esto implica un pequeño acto de inauguración. Dar a conocer la agenda. Presentar las orientaciones generales por iniciativa propia. Evaluación. En este momento, las maestras y los maestros se reúnen por nivel, modalidad y grado para evaluar el desarrollo de lo programado el mes anterior. Esta evaluación consiste en compartir la experiencia que se vivió en el mes que se evalúa, cuáles fueron los contenidos que logró desarrollar exitosamente y qué estrategias le fueron de mucha ayuda. ¿Cuáles fueron los contenidos en los que hubo dificultades? ¿Cuáles fueron esas dificultades? Y se comparte cómo superarlas. Programación. Este momento es en el que los maestros y las maestras se plantean los contenidos e indicadores de logros que van a desarrollar el próximo mes, atendiendo el nivel de desarrollo de los niños y las niñas y la complejidad de los contenidos. Capacitación. La programación de los contenidos del mes siguiente implica el intercambio de experiencias sobre cómo desarrollar los contenidos que, por experiencia, se sabe que son de cierta complejidad para los niños y las niñas. Este es uno de los puntos claves del TEPSE: intercambiar experiencias para desarrollar los contenidos que se programan. Nosotros como municipalidad, ¿verdad?, por lo menos en los TEPSE, usted está viendo aquí la actividad que tenemos aquí de los TEPSE, que hoy se está inaugurando también los TEPSE. Nosotros apoyamos con el transporte, nosotros muchas veces apoyamos con refrigerios, con las diferentes actividades que ellos tengan que hacer, ya sea material educativo, o sea, como decir, papelógrafos, hojas de colores, etcétera. Lo que ellos necesiten, nosotros, con eso nosotros colaboramos con ellos. ¿Cuántos maestros están siendo capacitados para ellos salir adelante? Como son también los profesores de multigrado, que esto está dando un gran realce, ¿verdad?, en lo que es la educación. Si usted ve, los mejores alumnos han salido de las zonas rurales y de los multigrados. Generalmente nosotros nos encargamos para atender a los usuarios, atender a los niños, a los maestros en sus materiales que van a ocupar. En la escuela carecemos de varias cosas, pero la mayoría de las que ocupan los maestros sí hay. Entonces nosotros atendemos, esa es nuestra función, atender a los usuarios, maestros y estudiantes. ¿Cuáles documentos se pueden utilizar para la programación en el TEPSE? En los TEPSE se utilizan básicamente los programas de estudios de las diferentes áreas o disciplinas. En el caso de educación primaria, los maestros y las maestras, tanto de primaria regular como de multigrado y extraedad, cuentan también con otros documentos curriculares que se les puede ser de mucha ayuda para la programación. Estos documentos pueden ser las mallas de contenidos, las guías para maestros, Me gusta matemática, los libros de textos de las diferentes disciplinas,
los módulos de extraedad, los fascículos en su versión actualizada. En el caso de matemática, tanto en primaria regular como en primaria multigrado, se pueden utilizar las guías para maestros. Me gusta matemática para la programación. Por la naturaleza misma del multigrado, el maestro o la maestra atiende a los niños y a las niñas de dos formas diferentes, conducción directa y conducción indirecta. De acuerdo con esto, en los TEPSES de multigrado se puede compartir buenas experiencias relacionadas con los siguientes temas: elaboración de guías de conducción indirecta, manejo de la disciplina en el aula, organización del aula, rincones o centros de recurso para el aprendizaje, estrategias para el desarrollo de contenidos específicos de las distintas disciplinas. Después de haber visto en qué consisten los TEPSES de multigrado, ahora vamos a escuchar qué piensan nuestros niños y niñas acerca de los mismos. Porque ellos aprenden mucho y nosotros aprendemos también, por eso queremos ser maestros. Todo lo que los maestros aprenden en los TEPSES lo transmiten a nosotros y los dos podemos quedar con el mismo conocimiento. Ellos aprenden y nos van a enseñar a nosotros para nosotros también. Para ellos es bueno porque en los siguientes días es como una cosa diaria que los da los estudiantes para que los estudiantes sigan adelante. Cuando viene el texto, él lleva nuevas cosas, nos enseña más cosas, nos lleva otros contenidos y nos enseña mucho, mucho más. Estimados maestras y maestros, hemos visto lo que son los TEPSES y cómo se desarrollan esto en las escuelas de multigrado. Hemos visto que hay tres procesos: un proceso de evaluación, un proceso de programación y un proceso de intercambio de experiencias o intercapacitación entre los maestros. Hemos realizado este programa en la Escuela Agripina Rodríguez del municipio de San Fernando, Nueva Segovia. Todo esto ha sido un esfuerzo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas de nuestro país. Recuerden que ustedes son los principales protagonistas en este proceso. Por eso los invitamos a la siguiente videoclase en el próximo TEPSES. Que corté para ti, tela de este joven vecino de Tilalí, tiene la fragancia de una indita de acá, flor de Zaraguaca que jamás